nosotros necesitamos el apoyo de la Universidad de la UNSA para nuestros jóvenes, para que son los próximos emprendedores. Felicitaciones a la comunidad sanjustina, en especial al doctor Roy. Muy importante y beneficioso más que todo para la provincia y para la juventud que está en estos momentos en edad universitaria, para ya no salir de nuestra provincia. Que siga adelante, el pueblo boyendino lo quiere ayudar al doctor Sánchez para que cambie entonces la estructura del Estado y sobre todo la educación a los universitarios, que se hagan buenos universitarios, que se modifiquen todas las leyes. Muy bien, la gestión del doctor Roel sobre la instalación de este instituto tecnológico, ¿no? Es un parque tecnológico, ¿no? Donde, bueno, los adultos mayores vamos a poder ir a aprender algo de la tecnología que a veces nos es un poquito lejana, ¿no? Yo agradezco al doctor Roel Sánchez de la UNSA por preocuparse por la juventud de Islay. Es una buena noticia que se nos está dando promoviendo, porque realmente hace falta una universidad de esta calidad. Me parece muy bien de que se corrieron de Mollendo para que tenga una propia infraestructura, una universidad propia de Mollendo, y no está yendo, los estudiantes están yendo a Arequipa, ¿no? Me parece muy bien, y felicitaciones de acordarse de Mollendo por el rector, ¿no? Me parece muy bien que Mollendo ahora vaya a tener una universidad con buena infraestructura, y felicitamos al rector porque ahora vamos a tener buena educación y ya no vamos a estar atrasados. Si ha sacado adelante una estructura de una universidad tan bonita, yo sí estoy de acuerdo, y todos me imagino, ¿no?, de que estaría bien de que administre la UNSA la investigación que se va a poner acá en Mollendo.